tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Segundito, que estoy mirando. ¿A quién coño se lo he enviado? Aquí, vale. ¿Ya me ha llegado? Ya me ha llegado. Un segundito. Voy a revisar esto. Lo sabía. Al menos solo es uno. Vale. Me pidió Dani que pusiera algunas fotos de dónde he estado. Cogió algunas pocas, ¿vale? Pues he estado, ¿vale? Voy a cerrar aquí. Bueno, he estado en Cortegana. Y bueno, en el Cortegana y el Monaster, que esto es de el Monaster, ¿vale? Simplemente he estado en mitad del campo. Es que no hay más que ver, Dani. Cuando veas esto, si lo ves. No, no hay nada más que ver, tío. Solo había vacas, cabras, cerdos. Esto no. Es que no había más. Claro, esto es del monasterio, ¿vale? Que esto era una antigua mezquita. Y poco más, es que no había nada más. Dani, si me estás escuchando, es que no había nada más. Bueno. Perdón, estaba desayunando. Unos crunch. ¿Crunch se llama? Crunch. No, este no es. Bueno, son los que son como una galleta rellena de cereales. Sabéis. Bueno, enseñar algunas fotillos. O vamos a jugar hasta el Duval. Vamos a continuar con la serie. Que yo ni me acuerdo ya de qué es lo que hicimos. A ver qué hay. ¿Qué tenemos hecho? Tengo un sueño porque además me levanto temprano. Para lavar a este bicho que hay aquí. Porque lo hemos llevado a caminar por ahí también. Cargamos partida. Esta. Sí, esta era. Recuerdo que lo diré. O sea, pagamos ya la suscripción a Joja. Ah, es verdad, y estamos recorriendo. Ah, de verdad, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vale, estamos haciendo envasadoras, cierto. Cierto es. Vale, y estamos farmeando tanto carbón como piedra, ¿no? Vale. I know, I know. Es verdad, que ya estamos en el final de. Bueno, no en el final, sino en la recta final, digamos. Y solo tenemos que farmear piedra y carbón y esperar.
Tenemos las uvas plantadas que las vendemos directamente cuando crezcan. Vamos a por piedra. Las piedras estas grises creo que te aseguran que te dé piedra, ¿no? Pero lo mejor es repetir este primer nivel para esto, para esta piedra grande, ¿vale? Que te da 10, ¿no? 10, sí. Entonces te da mucho más, tío. Si tuviéramos bomba, pues podríamos dinamitar toda la mina. Y incluso sería más rápido, ¿no? Más efectivo, pero es una exageración. Vale, no hay más. Vaya hombre. Ve, esta te da piedra. La gris, siempre. ¿Veis? ¿Veis? Perdón. ¿Veis? Siempre te da piedra. Y bueno, ¿qué más decir? Ah, luego. Creo que ya sé que a qué vamos a jugar. Muy posiblemente juguemos. Empecemos el Shin-Chan, a ver qué tal. A ver cómo es. Estaba dudando en si hacer Shin-Chan, Model Builder, que es un juego así de relax, de hacer maquetas. Y o No Man's Sky. Así que si tenéis alguna sugerencia, podéis ponerlo en el buzón de sugerencias de Discord. Vale. Hombre, que de las cosas que he dicho, ¿no? O de juegos que tengo. Más o menos los habituales sabéis qué juegos tengo. ¿Cuánto tenemos? 106. Se aplica un poquito más de piedra. A ver qué tal, tengo ganas, porque lo pude comprobar allí, que allí había un poco de wifi en el hotel este. Pero no lo he probado, no lo he probado, entonces le tengo ganas. Podemos hacer una pequeña serie, bueno, no sé cuánto tiempo va a tardar, o sea, va a durar. No sé cuán largo es el juego, ni de qué va el juego, ni nada. Pero, por ejemplo, esta semana que tenemos dos, o sea, cuatro directos random. ¿Vale? Hoy, el del miércoles, normal. Y los dos del fin de semana. Podemos a lo mejor jugar tres de esos cuatro. Y el del domingo, por ejemplo, hacer No Man's. No sé qué os parece. Me tengo que inventar un título, tío, porque Shin-chan tiene frases muy célebres. Y usar alguna. Para que no sepa, el juego que hablo es Shin-chan, mis vacaciones con el profesor, la semana infinita, creo que se llama así. Y es que no sé muy bien de qué va, sé que puedes pescar, recolectar bichos. No lo sé, la verdad. No sé cuánto va a durar. No sé, es que no sé absolutamente nada. O sea que gráficamente se ven muy bien. O sea, el estilo artístico y todo, es que parece de verdad la serie, ¿no? El anime. Pero no sé, veremos. Y está doblado, creo. O no sé si está traducido o incluso está doblado al castellano. Eso es lo que no sé.
Venga. ¿Cuánta vida tenemos? 196. Vale, vámonos un ratito a matar. Ahora aquí, ¿no? Sí. A matar duendes del polvo. No han aparecido. A ver, a ver. Que hayamos salido y haya 80 bichos. Carbón. Uy, carbón. Café. Vamos, no voy a plantar café. De hecho, ya no se puede. Es en verano. Vale. Os recomiendo, si es una partida que vais a estar mucho tiempo, os recomiendo plantar café. En el invernadero, si podéis. No, tenemos que salir. Más que nada porque el café, si hacéis café, podéis moveros más rápido. ¿Vale? Entonces, si vais a hacer una partida muy larga, como las que hicimos con la primera serie de Stardew Valley, entonces os recomiendo tener café porque os da muchísimo. Eso, irá por el caballo lo más rápido posible y todo este tipo de consejos que ya os dije, ¿vale? Tenéis la otra serie, creo que prácticamente en YouTube, aunque tengo que ponerme al día. Hace tiempo que no actualizo el canal. Luego después de este, si tengo un rato, lo hago. Y eso. También estoy pensando, pero es que no sé, en hacerme un segundo canal de YouTube para los capítulos y subir ahí, o sea, recortar los directos, descargarme los vídeos de YouTube. Y recortar, ¿vale? No sé si opináis algo al respecto. Pasa que es que no me gusta editar. Pero bueno. Algo se podrá hacer. No, simplemente lo que quiero hacer es recortarlos, tío. ¿Sabéis? Cortar la parte de, por ejemplo, cuando he hecho directos doble. Recortar. La parte, ¿no? De Stardew Valley, por ejemplo. Y ya está. Ahí no había nada, ¿no? Salimos otra vez. Son las 4 y 20. No tenemos tiempo. Tenemos 31. Bueno, también podéis aprovechar en estos niveles, que también salen piedras de estas, y picarlas. Entonces ahorráis un poquito de trabajo. Un pergamino enano que no hay nada aquí. Vale, pues sigamos. El 65. Mierda, ¿serio?
Joder, macho. Puedo tener más buena suerte hoy. Nunca pasa picar una piedra y... ¡Pum! La escalera. Y encima matas al bicho. Y ¡pum! Escalera. Madre mía. De verdad. ¿Qué fue Shin-chan? ¡Pie! Shin-chan luego. Shin-chan luego a las 4:30. Hoy toca directo doble. Que hoy es fiesta. Porque hay que acabarse los pies. Que no hemos acabado. Que hoy toca directo doble. Hoy toca directo matutino de Stardew Valley. Y luego a las 4:30 va a ser Shin-chan. Este juego ya te lo sabes. Sí. Más de lo que me gustaría admitir. Nada, pero me queda todavía un logro, tío. Me queda todavía... Este, bueno, ahí salió. Me queda este, tío. El miembro estrella de Hojako. Acabárselo, ¿qué significa? Completarlo hasta el punto al que tú quieras. Este juego realmente no tiene fin. A ver. El único fin... Es que realmente no tiene fin. Bueno, conseguí la perfección. Sí, me queda un logro, me queda un logro. Este. Porque verá, estos dos. Sí, estos dos. El rey de la pradera y este oculto, que es lo mismo. Es del minijuego del bar. Que es súper difícil. Entonces ese no. No me lo voy a sacar. De hecho, ya lo intenté en la otra serie y. Y no. No, no. ¿Qué va? Es peor que un Dark Souls, tío. Súper chungo. Todavía a lo mejor el primero se podría hacer, pero... Mucho palo. El segundo es más difícil porque tienes que pasártelo sin morir. El minijuego. Son como... 4 o 5 pantallas por niveles. Son 3 niveles. Y no puedes morir nunca. De hecho, ese logro aquí en Steam lo tiene un 1% y pico. O 0,9%. O sea, no llega ni al 1%. Bueno, vamos a ir tirando ya pa casita. Que son las... casi las 9. Podríamos hacer una tanda, pero bueno. Después de lo de ayer, te mueres de ganas por instalar y jugar a DST, ¿verdad? No. No me gusta, tío. Mira que... Es que me pasa con muchos juegos. Don't Starve tiene... Tiene los componentes que me gustan. Pero sin embargo, no, no puedo con ese juego. No... No me llama la atención. Cerecita no augura nada bueno. Que va a quedar. No, 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 no. Además tengo... Tengo pendiente varios, tío. Ojalá tener más tiempo. Vamos a vender. Vendemos tuto. Esto no. Bueno, esto sí, esto también. Aquí lo quiero. Vale. Y... Otros 5 de estos. La verdad es que lo que te dije, a mí gráficamente, o sea, el apartado artístico del juego me encanta. Pero no lo que es jugar, tío, no. Lo he probado, de hecho, pero es que no, no puedo, tío. De hecho, he probado, me ha pasado con varios, ¿no? Hasta con... Ahí, ¿cómo se llama? El Darkest Dungeon. Tiene también los componentes que... La Yetana. Buenos días. Bueno, sí, buenos días, ¿verdad? Nada, nada. No sé por qué pensaba que tú estabas en otro lado del mundo. Buenos días. ¿Qué es lo que no te gusta? Jugablemente, tío. La jugabilidad.
No me llama la atención. O me parece. Por ejemplo, el Darkest Dungeon me parece súper complicado. ¿Me persigues la Yetana? A las declaraciones duras de pies sucios en este canal. Bueno, lo he enseñado antes. ¿Queréis ver dónde he estado? Mira. He estado aquí. Joder, pies sucios. Deja de stalkearme. Mira, un gatico. Esto es Almonaster, ¿vale? Esto es una, bueno, es una plaza de toro en una antigua fortaleza. Y esto es una antigua mezquita. Que tenía muchas cosas, ¿vale? Esto es Cortega, no, esto es el Repilao. ¿Te has hecho monje? Sí, claro. Más quisieran los monjes. Nah, había vaquitas. Mira, pie, ¿por qué he vuelto a Stardew Valley? Porque he venido del Stardew Valley de la vida real. Donde he estado en Cortegana, en el hotel La Posada Cortegana, había. O sea, está en mitad de la sierra, ¿vale? Entonces, veías pasar las vacas, las cabras y todo. Esto no es. Y nada. Bien, entretenido, o sea, entretenido. Sin internet. Sin pizca de internet. Pero bien. Bastante bien, la verdad. Y la gente que había por allí, bastante que buena gente. Buen rollito. De hecho, vamos, lo puse en el directo de pies ayer. El sábado estuvimos hasta las 2:30 o por ahí. O 3, incluso. Sí, pilló justo. De hecho, me hubiera gustado haber ido a ver las Perseidas. Pero daba palo. Sí, ya. Bueno, la Anita más o menos me ha ido contando un poco. Sé que la partida de Among Us que jugó apareció Juanche. Sí, eso ya sabe cómo guardar en el Graveyard Keeper. Un logro, ya ves. Parado, pies. Es un avance. Se lo dije a la Yetana. Digo, de aquí a. O sea, del Graveyard Keeper a jugar a Stardew Valley hay un paso, ¿eh? Juanchez, el gran Juanchez. ¿Quién será Juanchez? Y esto todavía no ha dado, ¿eh? Bueno, pues vamos a. A la mina. Uy, ya hemos gastado un stack entero de madera, ¿eh? Juanchez está siempre presente en nuestros corazones. Juanchez, somos todos nosotros. Exacto, bien, exacto. Me has leído la mente. Juanchez, somos todos. Había sospecha de que eras tú. No soy yo. De hecho, la Anita lo sabe, que yo estaba sin conexión. De hecho, le escribía con la Anita por WhatsApp. Y a lo mejor le llegaban 2 horas tarde los mensajes. Había un poco de cobertura en la piscina, ¿vale? Había cobertura. Un poquito. Y bueno, luego el internet del hotel, que es bastante patata, ¿vale? Estar en la sierra es lo que tiene, ¿eh? Y nada. Ya ves, hubo dedos señalándote. Ya. Me imagino. Bueno, me lo señaló Dani en tu chat. ¿Y qué hago en esta partida? Pues mira, mi objetivo es conseguir este logro. Y ya. Y ya se acaba Stardew Valley por ahora. Se acaba Stardew Valley. Estos dos no lo voy a hacer porque este minijuego es el del bar. Y es bastante chungo. Y este logro es pasarse el mismo juego, mismo minijuego, pero sin morir. Ni una sola vez. Entonces, como no se me da bien este minijuego, pues he dicho, mira, estos dos logros se quedan ahí. Ah, vale. Bueno, te lo digo, es el logro de hacerte miembro de Joja. Es el logro de hacerte miembro de Joja. Los otros dos es el de pasarse el Rey de la Pradera. Y pasarse el Rey de la Pradera sin morir.
A ver, soy tryhard, como dice Pies, pero no soy tan tryhard. Y menos con juegos que no se me dan. Ah, si queréis, ahora lo puedo enseñar. Para que lo veáis. No te vendas. No, no. Ya me he vendido la Yetana, ya he pagado los 5.000 lereles de ingreso. Somos capitalistas. Yo conozco una chica que hace directo solo de jugar al Rey de la Pradera. Joder. Uf, ya hay que tener ganas. Mira, lo puedo enseñar, total. Si es que no tengo que hacer. No lo tengo que hacer mucho más. Simplemente esperar. Os lo voy a enseñar. Bueno, la Yetana sí sabe, sabrá cuál es, ¿no? Evidentemente. El comunismo murió, sí. Ahora somos capitalistas. Sí. Muy bien. Tú a lo tuyo, Robin. Yo no ayudo a los paletos de este pueblo. Yo he venido aquí a impulsar la economía local. Con Joja. Joja dominará el mundo. Sí, es que es horrible. O sea, no. A ver, el juego en sí. Hombre, tiene que ser difícil, ¿no? Pues... Joder, hablé a las 12. Bueno, quedan 10 minutos. Si estás dentro. Bartender. ¿Cómo se llamaba? Gus. Gus, abrime. No está en la barra, pero está allí. ¿No trabajas hoy? No, hoy es fiesta. Hoy es fiesta. Por lo menos aquí en Sevilla. No sé si es a nivel... toda España. Pero es fiesta aquí. Bueno, este es el minijuego. Es un poco el estilo de... The Binding of Isaac. No sé si sabéis qué juego es. ¡Ah! Que me matan. En el reino es fiesta. ¿Tú eres de los pesados que esperan afuera que abran los bares? Sí. Yo quiero que me atiendan. Este primer nivel es fácil. Te quedas en la esquina. Oye, ¿y el otro minijuego no hay logro si lo termina? No. Nope. Hay una misión de este, ¿cómo se llama? De señor Key en la isla. Así que... Pero no hay logro. Hay una misión de señor Key. De superar la puntuación del alcalde. A ver, yo es que podría ir, pero está cerrado. Y no podría hacer nada, de todas formas. Sí, pero solo vale en este nivel, ¿eh? Solo vale en este piso. En este ya no vale. Ah, vale, era con el espacio. Vale. Uy. ¡Ay! Que se me ha quitado. Está jugando en modo campero, solo digo eso. ¿Y qué? Tú no eres campero. Estamos en un campo, ¿no? Ahí se me fue. Nunca he pasado del primer nivel. LOL. Nada, yo sí he pasado de. Bueno, del primer nivel. No nivel, sino primera zona. Yo de la primera zona sí he pasado. He llegado a la tercera. Bueno, llego hasta el boss de este primer nivel. Soy urbanita, no olvidar. A mí yo también, ¿eh? A Piel le dan asco los bichos. Hombre, y a mí también me da asco los bichos. La gitana, que tú eras bióloga, ¿no? Entonces... ¡Ah! Me mató. Tú eres bióloga, entonces... Estás acostumbrado. Metralleta. Bueno, ya no podía sacarme el logro de pasármelo sin morir. Ah.
¡Dani! Me morí. Me morí por ver. Por ver a Dani. Nah, tío, que es horrible. Paso. Bueno, pues este es el minijuego. A mí lo único que me da asco son los bichos que pican. LOL. Avispas sobre todos. Joder, allí había. Un día hubo. Hubo. Por el camino hacia la piscina. Había un abejorro. Todo negro. Todo gordo. Pero yo no, a mí no me gustan los bichos. O sea. Me dan repelú. Son. Tienen eso, exoesqueleto, algunos con pelo y. Más que asco me dan miedo. Ah, no, a mí me dan asco. Repelús. Los zorros no suelen picar. Bueno. ¿No dice que? ¿Cómo era el dicho? El abejorro te pone los huevos gordos. Mejor no comprobarlo. A mí me gustan los animales, los bichos no. Como algunos humanos. Ah. Nada, eso lo dejamos para el canal de pies, que es más divertido. ¿Qué tal la noche, señor pies? Bueno, eso no ha contado nada. Se ha pasado el juego ya, el Don't Starve. No creo, ¿no? El abejorro te pone los huevos gordos, dicho sevillano. Sí. No, no, no había escuchado. Pero he escuchado. Esto lo había. Por lo menos aquí se dice. No, Dani, ese comando no es aquí, es en el canal del Irven. Estás equivocado de canal. Sí, que me la han chivado, Dani, me la han chivado. ¿Qué te creías? ¿Que iba a estar totalmente aislado de la realidad? No. He tenido contactos. Y me la han chivado. Tampoco. Tampoco la Yetana. ¡Hombre! Vicky. Sí. Día 15 invicto y sin rol. La Yetana. Sin rol la Yetana back. Malagueño. Tampoco. Voy a poner uno. Voy a poner el comando sevillano, pero que suene el himno del Cádiz o algo así. En vez de. Yuna, ¿qué tal? Buenos días a todos. Que habéis ido entrando así de sopetón. ¿Qué hora es? Las 4. Vale. ¿Qué tal? ¡Irve! También. Madre mía. Joder, esto es quedada, ¿no? Ah. ¿Estamos todos? ¿Hemos llegado todos? Bueno, falta la Anita, pero la Anita está ocupada. No chilles. Yo no chillo. ¿Qué dices? Pues con todo cerrado aquí va a empezar a tirar cañonazos de pólvora. ¿LOL? Que la resaca no es buena. ¿Qué has hecho, Lirven? ¿Qué has hecho, Lirven? Esta gente, la Yetana, que son unos flojos y se levantan tarde. Que estuve en el concierto de Mago de Oz. ¡Oh! De Mago de Oz. Buscando las baldosas amarillas. Tutunch. Pues quería pasarme por algún directo y digo, ah, si este señor se pasa por donde pies. Sí, de hecho tú me diste follow hace 10 días. Ya no recuerdo cuándo. Pero hace 10 días me pone aquí.
Que nos liamos y bebemos cervezas muy fuertes. Joder, pero te has emborrachado solo de cerveza. 10 días, qué poco. A ver, es poco, pero... Porque fue antes de irme de vacaciones. Pero no recuerdo cuándo. La media hora de cortesía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Ni me acuerdo, yo es que no me acuerdo. Yo solo me emborracho de cerveza. Joder. Joder. Virgen. Nada más que de cerveza. Pues yo me tomé un ron cola el sábado. Un Cuba Libre. Solo había 2 latas vacías en tu story. Con eso no te emborrachas. Sí. Maumae. Sí, sí es Maumaeatra. Y sí, pero creo que hay 2 más. Yo me tomé una corona el otro día. El sábado. El sábado antes de irme de vacaciones. Maestra. Ah. Si no sé escribir. No, ya. Lo sabemos, pero te perdonamos, Lirven. Tú tranquila. Todos te querremos igual. Son las 7. Vale. Ah, eso es verdad. Ahora, ¿quién es el borracho, eh? Yo me vi 3 cuartos de una botella de vino yo sola y hoy como una rosa. Es lo que tiene vivir en tierra norteña, te acostumbras. Y en el concierto no me vi porque era en la Sierra de Madrid y había que coger el coche. Oh, qué F. Yo me tomé eso, una corona el sábado. El sábado, este no, el anterior. Y el sábado este, un Cuba Libre de legendario. Esa cerveza es muy fuerte. A ver, vamos a mirar. Espacio patrocinado por Maestra. Cerveza, Maestra. Maestra, ¿no? Así, tal cual. Es azul, ¿no? De Mau. Menos mal que a mí no me gusta demasiado el alcohol. Madre mía, ceño que no tomo cubatas. Joder. Sois todos aquí unos viejos ahora. Menos Lirven, que solo bebe cerveza. Sí, vale, tiene un 7,5. Bueno. Tiene más porcentaje. Es de Mau, ¿no? Y hoy como una rosa. Tengo migraña, no cago. No cago. Concepto de estar como una rosa para la gitana. A ver, estoy empezando con el alcohol. Tú no tienes edad para alcohol. Hala, lo que te ha dicho. Pero bebo de todo lo demás, no te creas. Vale, entonces la que he visto. Tiene 7,5. Hostia, ah, no, está ahí detrás. Vale. Yo me tomo una corona. Corona Beer. Que tiene. Esta tiene poco. Corona es bajita, o sea, es suavecita. A ver si la veo. Pues no veo ninguna que. Joder. ¿Me puedo. ¿Puedo ver el porcentaje? Tengo una botella ahí arriba. Pero. No quiero levantarme. Un 4,5. 4,5 tiene corona. De los de Fórmula 1 haciendo el tonto. Sí, es de Mau. Ah, vale. Es a partir de los 21. ¿Qué dice Dani? En España, ¿no? Pues no ha pasado nada, Lirven, esta semana. No me he perdido nada de Fórmula 1.
Qué pena. Yo esperaba que Alpine sacase algo. ¿Sabes que Juanmi no sabe si viciar al culo de Lam? Exacto. Esta frase me encanta el sevillano. Os dejo de fondo que necesito las dos. Vale. Tan grande es lo que tienes que agarrar, Dani. Esa herramienta. Disculpa, pero es que la gitana no nos tiene puntualmente informado de su proceso intestinal. Ah, nada, nada. Lo sé, lo sé. También sé por parte de la Anita, ¿vale? Que la gitana desayuna todos los días huevos. La cerveza tostada escocesas. Vaya. Pues yo llevo un vicio ayer para mañana flipa. No, 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 no. He dicho que no sé si me va a llamar la atención. Lo que me mola, si es verdad, creo que no. Una interacción con el chat de Twitch. Porque eso he leído. Y si tiene, estaría. O sea, sería genial. Sabéis más de mí que mi madre. La Mau maestra tiene 7,2. Sí, lo he dicho, Lirven. Tiene 7,2. Es bastante más. El que es dentro metido. Ah, nada, tranquila, Lirven. No pasa nada. Uy, 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 que es muy tarde, vámonos. Que me entretenéis. Me entretenéis y me quedo en la mina. El que es dentro metido, lo de él. Lo de la herramienta que tienes que coger con dos manos, Dani. Todos los días este chaval tiene que trabajar con dos manos. Eso no puede ser, ¿eh? El preguntar a Anita por si caga la gitana. Ah, no, no. Que en el. Pero eso no, no le he preguntado. No se lo he preguntado yo a la Anita. La Anita lo comenta siempre en su stream. Cada vez que está jugando a Stardew Valley y coge huevos, se acuerda de la gitana. Que siempre desayuna huevos. No os preocupéis, está todo correcto. Bueno, ¿aparecerá Juan Chef en mi chat? No, no. No aparecerá Juan Chef, ¿no? Uy, espérate. Tengo aquí que estaba desayunando los cereales estos. ¿Para qué, Vicky? Si no voy a plantar nada más. O sea, no voy a cos, a co, perdón, hay que regar. No voy a consumir más. El viernes apareció y tú eres el principal sospechoso. Te dije que no tenía internet. El viernes te acusaba a ti. Hola. Qué feo, Juanche. Se lo diré a Jople. Le salió el tiro por la culata. Me llama yo Pucho, voy a ver qué quiere. Nos vemos en los bares. Venga, pies. La idea estaba mala. Yo es que ya os digo. No tenía cobertura. Ah, mira, Dani, que tú habías pedido algunas fotillos. Lo vuelvo a enseñar. Estaba aquí. En Cortegana, Repilao, Almonaster, Jabugo. Todo eso. Esto es un gato. Esto es una mezquita. Una mezquita. Una vieja mezquita. ¿Vale? Que también es una fortaleza, ¿vale? Yo sí, estaba satánica. Venga, a hackearle, es el momento. Ya, bueno, a ver. ¿Qué esperas? Te ha hecho con el móvil.
Tiene justo la fortaleza y la mezquita esta. Tiene una plaza de toros. La luna. Era luna llena. Es momento de que aparezca Juan Che para traer a Juanmi. Ya ves, estaría guay. Esto es Cortegán. No, esto es el Repilado. Esto es Almonaster. Esto es allí, ¿vale? Esto es desde el bar. Bueno, bar, restaurante. Donde comíamos. Y desayunábamos y tal. Y nada, un abeto. Había vacas. ¿Cuál? Esta. Ah, la de la luna. ¿Os gusta? Esta la hice yo. Pasa que como la cámara del móvil no tiene tanta configuración, si se lo hubiera bajado un poco el ISO, creo que es, se llama, para que capturase menos luz, a lo mejor hubiera salido mejor, pero bueno, es del móvil. Y también era esta semana, ¿no? A partir del día 12 o por ahí, son las Perseidas. Pasa que no fui. Si lo hubiera sabido antes, a lo mejor me hubiera llevado la cámara de vídeo y la hubiera puesto, por ejemplo, en la zona de la piscina o así, y a ver si captaba alguna, pero es muy raro, es muy raro. Y eso, dejé el Stardew Valley de PC para irme al Stardew Valley de verdad. Que allí, por al lado de la piscina, ¿vale? La carretera. Bueno, esto es al monasterio otra vez, no hay más. Esto es un Pikachu disfrazado de Mega Charizard. Había vaquitas, o sea, hay vacas, hay cabras. Pasaban por ahí al lado. Y además, o sea, tenía un corral de cerdos. Y por otro camino, por un sendero de senderismo, ¿no? Vimos también ovejas. Y además ovejas ya pela. O sea, ya se la habían quitado. Y eso es todo, Dani, que tú no lo habías visto. Aquí en Escocia con las nubes no se ve nada. Es que es muy. Además, muy complicado. Habrá un vídeo. Vamos a ver en YouTube. Para que lo veáis. Es que no se suele. Como mayorista, ¿cuánto tardas en No realizar un... suele, no se suele ver mucho, ¿eh? O sea, realmente, si esperas una lluvia de meteoritos, o sea, de estrellas fugaces, ¿no? Es súper, súper poco. Pero esto no es. Esto está a cámara rápida. Ya. No había centro cívico. Creo que he visto una. No. No, son las estrellas brillando, tío. ¿O esto está puesto en ritmo normal? No, está puesto a ritmo normal. ¿Veis? Pero es que no caen, no suelen caer mucho. Yo te digo, cuando la gente dice, no, las Perseidas, las Perseidas. Las Perseidas está bonito, pero pasa una cada 10 minutos, ¿sabes? Que se vea, digamos. A ver si podemos ver algo. Un poquito. Pide un deseo. Qué va, eso no vale para nada. De hecho, he visto alguna vez. Alguna estrella fugaz. Pero es que no hay, tío. Mira, mira. Aquí, ¿lo habéis visto aquí? Aquí, ¿eh? ¿Y así? Mira, ahí. Justo aquí.
Eso es una perseguida, ¿vale? Es una estrella fugaz, sin más. Mira, aquí hay otra. ¿Ha salido esta ya? Un ovni. Vale. Tanta cámara para que se vea en la esquina. Ya, es que ese es el problema. O sea, es algo bonito de ver, pero evidentemente no es como... Mira, justo ha pasado una, la estaba mirando en el directo, cuando he cerrado la tal. Tanto rollo con las perseguidas, pero es que no es... Es bonito, pero ya está, no es tan impresionante. Venga, Layetana, pues cuando tú quieras estamos por aquí. Dime, Vicky, ¿qué me querías preguntar? Este está regado. No, no, para, regalo también. Es muy bonito las perseguidas, pero... La gente le da tanto bombo que es como, tío, no. No, no es tan impresionante como la gente se piensa. Porque no caen tantas. Caen, yo qué sé. Bueno, una noche pueden caer mucho. Le puse un sombrero al caballo. Se le puede quitar. Ostras, pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. No sabía. ¡Ay, bebe agua! Voy. No sabía ni que se le pudiera poner un sombrero. A ver, vamos a mirarlo. Diwali Vicky. Caballo. ¿Qué dice? ¿Juanmi no sabe algo de Stardew? Sí. Pues no lo sé. No pone nada. Aquí. Los sombreros pueden ser colgados sobre el cabello. Una vez colocado, un sombrero puede ser reemplazado por otro. Pero solo se le puede quitar si haces clic derecho con el mismo sombrero en la mano. O sea, tienes que tener el mismo sombrero que le has puesto para quitárselo. ¿Vale, Vicky? Le tienes que dar con el mismo sombrero. Ah, tío, esto todavía no se ha hecho, ¿eh? No sé si lo hice en el último día. Pues lo dejará así, cuando se lo quiera quitar, comprar el otro. Sí, se lo puedes ir cambiando. A ver, no sabía que se podía poner sombrero a los caballos. Yo lo único que me puse fue el de sombrero de paja. Que te lo regalan cuando ganas la caza del huevo. ¿Leíste el otro? No. Ah, vale. Si te digo la verdad, no lo he hecho nunca. Porque nunca he podido darle lo que pedía. No lo sé, no sé lo que pasa. Pues siempre me pedía pescado que o no podía pescar en ese momento o no tenía. Y cuando pesqué uno, que era una perca normal, creo. Cuando fui, pe me pedía otro pez. Pero no está Juanches en el chat, Dani. Se lo tienes que escribir por privado o algo. Juanches no está. A mí me fastidió porque quiere un plato de calamar frito. ¿LOL? ¡Ah, a mí! Ah, entonces yo no soy Juanches. Yo soy comunismo.
Pues no sé, cuando haya otra partida de Among Us, tío. Cuando haya Among Us. Pues no sabía que te podía pedir platos, tío. Siempre me pedía pez. Ya, eso diría Juanchez. No, Juanchez. Lo único que dice es... Es comunismo. Comunismo mata. Votad a comunismo. Solo dice eso Juanchez. No sabe hablar otra cosa. De nada. Ya te digo, yo lo de la ardilla gorda esa, no... Porque nunca he podido. Si hubiera hecho... Podemos mirar. Es que no sé si sale, tío. No, no sale. Porque no sé de qué versión es. Sí, me pidió fruta y verdura y luego eso. Ah... Pues si descubren en algún momento qué es, compártelo con nosotros. Porque tengo curiosidad, siempre tuve curiosidad de saber qué hacía. Juanchi también sabe decir que fui yo. Eso también. Y eso es la estrategia perfecta para exonerarte. ¿El qué? ¿Acusarme a mí siempre? No. Es una excusa, es una estrategia estúpida. Aro, sí, hombre. Eso es lo único que sirve es para perder la partida. Ay, me quedo sin café. Pues nada. 45. A ver, a ver. Coño, pica el ojo. Ay. Ay. Bueno, contadme, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho esta semanita? Aparte de jugar a Among Us sin mí y tal. ¿Qué habéis hecho? Yo vagueé como un cabrón. Bueno, me he terminado el libro de Operador Nuclear. Y voy por la mitad del libro de Estefanía, Leyendas de Reita. Y bastante bien. Eso sonó dolido, ¿eh? Ah, no. Hombre, me hubiera gustado jugar. Lo que pasa es que no había conexión. No había nada, nada, nada. Qué amargura. Madre mía. De hecho, vamos, le podéis decir. Le podéis preguntar a Anita, que ella tiene mi Instagram personal. Y me costaba muchísimo subir una foto. Subía una foto al día y mucho era. Ve directo del Irven, la Anita, la Aitana y pies. Joder. Eso está bien, la verdad. Yo eso, yo me he leído el libro de Operador Nuclear, que lo tenía por la mitad. Y me he leído hasta la mitad del de Estefanía. Leyendas de Reita. Y poco más. Vicky estaba en todo, sí. Y poco más. Bueno, voy a jugar ping pong, bañarme en la piscina, comer, dormir, visitar un pueblo. Bueno, visité dos. Visité Cortegana, pero Cortegana no podíamos aparcar en el castillo, ¿no? Porque ya era la fiesta del pueblo, que por cierto, se suspendieron allí. Por el tema de los pinchazos. Que ya tiene que ser tu vida lamentable como para ir pinchando a la gente. La verdad. Y poco más. Es que no había... Bueno, andar. De senderismo.
viendo las ovejas y las cabras y los cerdos y todo. Nolo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Streaming post vacation. Vacaciones. Muchas gracias por el host. Por cierto, a todos los que me habéis hecho host y no lo he dicho, muchísimas gracias. Pasa que habéis ido entrando todo de sopetón y no me daba tiempo. La gente obliga a Lirven a volver a los directos y yo le pido directo diario. Joder, Lirven. Un directito diario. Un directito diario, Lirven. Hombre. Un directito o un par de horitas todos los días no hace daño. Muchísimas gracias, Lirven, también por el host. Yo necesito vacaciones de las vacaciones. No, hombre, en un par de días otra vez estoy a tope. Yo es que, se lo decía a la Anita, yo es que dormir fuera o sea, lo que no sea mi cama, me cuesta muchísimo. Y ahora vengo con todo el sueño acumulado. Ayer no hubo, sorry, y hoy pues no lo sé, ahora mismo todo me da bastantes vueltas. Eso es mejor, Lirven. Lo pones en más 18, te tomas dos o tres cervezas más y nos reímos todo un rato. Hoy haces si no te muerdo. Es broma. Tío, déjenme, por favor. Yo solo vengo a picar piedra. Pero Vicky, que hoy es fiesta y tengo resaca ahora mismo. Lirven, hoy es fiesta y voy a hacer dos directos. Por favor, Lirven. No habla de cervezas que vomito. Pero haberte tomado vitamina B12, chiquilla. Esto es que no sabe. No sabes, no tiene. Juanmi, llevo una semana sin hacer directos, perro. A ver, pero estaba de vacaciones. Eso todavía es perdonable. Se me han jodido las estadísticas, pero. Pero como ya me dan igual. Ya tengo la afiliada para tener emojis. Así que ya da igual. Oye, que por. Hay dos que no se han resuscrito, eh. No digo nada, eh. Os mando a Juanchez, ¿eh? Por la noche. No, hombre. Voy a cambiar, ¿vale? Si, no, si llegamos a 50, lo del Pokémon, ¿vale? Si llegamos a $50, reservo el Pokémon Escarlata. Si llegamos otra vez a 50, reservo el violeta. ¿Vale? Porque estamos a puntito, os voy a decir, que hace tiempo que no os lo digo. ¿Dónde era esto? Aquí, aquí. Llevamos en torno a los 25, $25. Ah, no, más no, igual. Ah, no, tenemos. ¡Hostia! Tenemos más de lo que yo pensaba. ¿Eh? ¿19? ¿Cómo que 19? ¿Quién ha dicho 19? Esto está mal. Vamos a ver, me he equivocado. 6,47. 9,47.
3,77. 3,44. Ahora sí. Vale. Que suma sin querer lo otro. Llevamos casi $20. Cuida a tus seguidores que te quitamos el follow y verás tú. Ya, he perdido dos. He perdido dos. Mi hermano no está Laron, si no le suelta la cartera. Sí. No veas a Laron. Y más con ese 3. Ya, pero bueno. Yo con que. No pasa nada, ¿eh? Voy a cambiar este texto, tío. ¿Cuál es? No lo puedo cambiar desde aquí. Tiene que ser uno de los últimos, ¿no? Este no es. Este no es. Este es. Mira, tiene que ser mayúsculo. Hostia, qué chiquitito es. Esto no es. No puedo. Súper chico. Ahí. Ahí. ¿Por qué no te meto otro rato? Tómate una aspirina. Sí. La gitana. Toma tantas cervezas, eso ayuda. A ver, si se hubiera tomado. Dicen que funciona. Yo la verdad es que no lo he probado. Si te hubieras tomado una pastilla de vitamina. ¿Cuándo sale el Pokémon? El 18 de noviembre. 18 de noviembre. Si te hubieras tomado una pastilla de vitamina B12, creo que es, antes de beber, se te pasa la resaca. O sea, no te afecta tanto. Eso dicen. No sé hasta qué punto es cierto. Porque en un rato me tendré que ir a mi casa que mis bichos están solos. Vaya. He encontrado unos Pokémon de ganchillo que son una cucada. Creo que lo voy a hacer en el canal. Ole. Todo lo que sea Pokémon, menos. Si no lo toca Game Freak, es bien. Si lo toca Game Freak, es mal. Ah, y la pastilla. Es muy raro que me toque cosas. ¿Cómo? Es muy raro. Que te toque cosas. Que te tomes, ¿no? A ver, es. Yo se las vi a alguien y no eran muy grandes, ¿eh? No sé. Yo no soy mucho de Pokémon, pero sé que muchos de vosotros sí. A mí me gusta Pokémon. Lo que no me gusta. Y es algo que yo no puedo remediar. Es como la propia compañía que lo hace, es como lo está tratando. Cosas que pasan. Ahorita el otro día me decía, tómate una pastilla de la alergia. Y le digo, no tengo. Joder, pero el Irven, si la pastilla de la alergia es hiper minúscula. Yo que vivo con alergia constante no tengo pastilla de alergia. Hombre, yo sobre todo la noto en. ¿Cómo se llama? En primavera, ¿no? Lo que es abril, mayo. Mitad de marzo e incluso mitad de junio, más o menos. No, pues que te la tomes. Cuando salga el sol verás. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al sol? Lirven vive en una cápsula. Sí, vive en una burbuja de esas. Lirven es una niña burbuja. ¿Cómo me tomo algo que no tengo a mí? Pues cómprala.
En serio, explícamelo. Pues vas a la tienda y lo compras. Vas a la farmacia y lo compras. No es tan difícil ir. Pasas tu tarjetita de la sanidad. Y ya está. ¿Para qué la voy a comprar? Apenas me la tomaré, pero. Pero ¿por qué no te la tomas y te bajan los síntomas? ¿Qué eres? ¿Antivacunas de esas? Tú no te pinchas. Ya tuve esas pastillas cuando montaba a caballo. LOL. Esos monocultivos intensivos, sí. Mami, pincharse está feo. Está feo. Está feo si son drogas. No sé, yo me meto un Enaltium entre pecho y espalda todos los días, hombre. Es broma, ¿eh? Todos son drogas, realmente sí. Pasa que hay drogas buenas y drogas malas. Algunas legales y otras no. Sí, el alcohol es legal y el tabaco también. Y son drogas. Os leo y oigo a Juanmi que toca. Ah, vale, que toca Vive del Peque. Pues mucho ánimo. Que se lo tome entero. Que hay que crecer. Fuerte y sano o sana. Ah, me quedé sin agua. Super mami. Pues sí. Yo te entiendo, tampoco me tomo casi nada. Cuando me operaron estuve con paracetamol solo. Solo que no hacía nada. Hombre, es que el paracetamol realmente es súper light. O sea, todavía. Bueno, no, mentira, el ibuprofeno es el super light. Paracetamol, según de cuánto sea. Yo tenía que ir a la piscina con la mía, pero no se encuentra muy bien. Vamos a ir al cine a ver a los Minions por la tarde. Oh. O sea, qué mal y qué bien, ¿no? Mal por no poder ir a la piscina. Pero bien porque vaya a ir al cine. Tengo 22.000. ¿Tengo para las carretillas? No, ¿verdad? Creo que son 30.000. Pero es verdad que en España se receta mucho medicamento a lo loco. Ah, no, no te creas, la Aitana. Por lo menos yo. No. Bueno, es que no sé, yo puedo hablar de aquí, de Andalucía. Yo por lo menos tengo lo mío y poco más. Y de hecho no me lo tomo. Me lo tomo cuando. Por ejemplo, la de la alergia, ¿no? La loratadina. Me la tomo para primavera, básicamente. Mitad de marzo hasta mitad de junio aproximadamente. Luego, por ejemplo, mis padres sí tienen. O sea, mi madre sobre todo tiene la de. ¿Cómo se llama? La del tiroide y la de la tensión. Pero es verdad que muchas veces se recetan. Pero es verdad que muchas veces se receta demasiadas pastillas. No, es la primera vez que ir al cine. Puede ir muy bien o muy mal. Vaya. F. F eso.
Aquí eso, ibuprofeno, por ejemplo, o paracetamol, te lo suelen recetar un poquito más y te dan una carretilla. Pero luego no. No sé. Sí, ya. A ver. Es que es complicado porque si no yo nunca. A ver, no debería de pasar nada. En principio. Digo. Pero bueno. Cuando se apaguen las luces y todo. Yo ya te digo, aquí realmente, bueno, de lo que yo conozco, no te recetan a lo más eso, ibuprofeno, paracetamol. Que de hecho es un meme, por lo menos aquí en Andalucía. Yo no sé si en el resto de España será igual. Pero aquí muchas veces cuando decimos, no, va al médico, te va. Sí, ya. Por eso, por eso. Aquí. Cuando vamos al médico decimos, no, yo sé. De broma, ¿no? No, te tienen que cortar dedo. Nada, eso. Te cortan el dedo y un ibuprofeno. Y ya está. Eso no es. A ver, no. A ver, el problema es ese, ¿no? Si no está tan acostumbrada. No debería, a ver, en principio no debería de asustarse tanto. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Cómo va a responder. Ay, qué sueño. Tenía que levantar temprano para pa bañar a este. A este bicho de ahí, que está dormido. En nota, todo el día durmiendo. Es un flojo. Este perro es un flojo. Que ya se comportó en el viaje de vuelta, se comportó mejor en el coche. Que le dan miedo los coches al perro. No es que le dé miedo, sino. No se siente tranquilo. Ah, y fui a ver Hércules, la de Dibus. ¿No tienes cam? No, no. No tengo cam. ¿Ahora te has dado cuenta, la Yetana? Te has pasado 80 veces ya y ya te has dado cuenta que no tenía cam. Yo. Bueno, vi cuando se estrenó Mulan. No, creo que era Mulan, espérate. En el 98. Sí, Mulan. Cuando se estrenó Mulan, lo que me han contado mis padres, ¿vale? Yo la vi en el cine. Ah, espérate. No sé si tendré una foto del perro aquí. Bueno, en Instagram tengo alguna. No, esto no es. No puedo descargar la foto. No puedo verla, no puedo descargar la foto. Y en Twitter.
Si no me paso una del móvil, vaya. No, pero tu Twitter, Juanmi, por favor. A ver si es de tu pueblo. Fotos y videos. Pues no tengo. A ver. Ya pasa una. ¿Nadie le pone cara a Juanmi? Sí, hay alguien que sí. Hay alguien que sí. Me pica. Yo hace años que no voy al cine. Me da pensamiento que se llama medio supermercado para comer en la sala. No, pero ya no es eso. El problema está en que muchas veces para pelis así, en plan, yo qué sé. Por ejemplo, cuando vi la de Star Wars, la segunda de la trilogía, de esta nueva, de esta última trilogía, había un montón de niños allí dando por culo, tío. Y eso, hombre, molesta. Imágenes. No, vete a imágenes, coño. Aquí están. Bueno, no sé cómo estará en Madrid, pero nosotros tenemos. Bueno, hay un cine. Que es verdad que no es que sea lo mejor del mundo, pero. Exacto, la Gitana. 5 pavos. Yo donde suelo ir son 5 euros la entrada. Y si va a los días del cine de ese, son 2 euros y pico. Más barato todavía. Estoy descargando la foto, un segundo. Ahí tenéis. Ahí tenéis a la fiera. ¿Y las palomitas cuánto te cuesta? Por aquí un menú te puede costar. Ni idea. Yo no compro palomitas en el cine. A lo mejor una cola, pero palomitas no. Aquí tenéis a la fiera. Esta fiera que está aquí, tumbado. Mira, mira, mira. Mira cómo se va. ¿Cómo se va a poner para arriba? Este. Se llama Blacky. Y a modo de curiosidad, ¿vale? Bueno, se llama Blacky por este, ¿verdad? Claro, no, no, pero es que es verdad. O sea, tú vas al cine a ver la peli. Tú no vas a comer. No te pueden prohibir. Igual que cuando va, por ejemplo, yo el sábado pasado fui al estadio, al Sánchez Pizjuán, para ver el partido, ¿vale? Y me llevo un paquete de papa, tío. Yo no voy a comer, o sea, yo no voy al estadio a comer, ¿sabes? Voy a ver el partido. Y te pago por ver el partido. Bueno, está aquí, es este. Esperamos. Le puse Blacky por este personaje del anime de SAO, de Sword Art Online. Se llama Kirito, ¿vale? Es el prota. Es muy bueno. A veces se le va la olla, pero es muy bueno. Es muy bueno. Estoy mirando, estoy buscando una foto en concreto. Vamos, creo que está arriba. En este arco, ¿vale? Tremenda pereza. ¿Tú qué vas a hablar de serie, Liren? Tú cállate, que no sabes. Tú no tienes ni idea. En este arco, aquí justo. En este arco, ¿vale? Llaman a Kirito Blacky Sensei, ¿vale? Y como el perro es negro, bueno, es color, se llama, se le dicen color fuego, no sé por qué, porque es negro y marrón. Como es negro, le puse Blacky. ¿Qué dices, Dani? Pero vamos a ver. ¿Tú con quién crees
¿Qué estás hablando, Dani? ¿Con quién crees que estás hablando? Aquí tienes uno. Aquí tienes los otros tres. ¿Con quién estás hablando, Dani? Creo que todavía no te has enterado, ¿no? No te has enterado, por cierto, bueno, aquí tenéis toda la biblioteca, que tengo un montón. Sí, me estoy leyendo hasta las novelas, Dani. Lo que pasa es que la dejé parar en el último arco, en el de Alice Station. Pero, ¿cuántas temporadas viste? Todas. Estoy al día. Y me estoy leyendo la novela. Y he visto la peli. Que lo comenté por Twitter. Tenéis mi Twitter aquí. Tenéis mi Twitter aquí. Soy este. ¿Ves? Tan friki que soy que hasta mi banner de Twitter y mi foto de perfil de Twitter es de Kirito. Bueno, este, para que no lo sepa, este era mi otro perro. Mi anterior perro. Se llama Garfield. Y desgraciadamente, como estáis leyendo, el año pasado tuve que sacrificar. Tenía 16 añitos ya el pobre. ¿Cuántas son todas? No sé cuántas son. No sé si son 7. La última. La serie es esta, la Yetana. No, y noticias, no, imágenes. Sword Art Online. Garfield, sí, Lirven. En serio. Cuando le regalas a un perro, a un niño de 9 años que le gustaba Garfield, pues. Y el pobre tuvo una vida larga, sí. El pobre tenía un tumor. Y ya está. Un día que estaba aquí en casa, no quería nada, estaba tumbado y lo llevamos al médico y ya está. ¿Tres o cuatro? ¿Qué dices, tío? Bueno, es que, a ver, está dividido en arcos. ¿Qué hay nuevo aquí? Por cierto. Esta es la de las apuestas, ¿no? Ah, bueno, sí, han sacado un OVA de Hero No Academy esta. Mira, ahí está todo esto. Está Sword Art Online. Sword Art Online 2. La peli. Alicization. Y War of Underworld. Luego tienes un spin-off de Gun Gale Online. Vale, que es otro juego. Que es de tiro. Que este está súper bien. Este lo recomiendo. Este está súper bien. Y la peli de Progressive. Que eso ya es. Joder, no estoy al día. El último que vi fue Evangelion. Sí, la Yetana. Estás un poco pasada. Pues mira. Yo te recomiendo Doctor Stone, que me la tengo que empezar a ver, que no la he visto. Este anime está muy bien, es de ciencia, ¿vale? Hace ciencia y está muy bien. Este anime está súper divertido y entretenido y educativo también, todo a la vez. ¿Qué más? ¿Qué más? Sao, a mí me gusta Sao, así que lo recomiendo. Si no os gusta Sao, mala suerte. Esa la empecé. Yo tengo. Esta la tengo parada. O sea, la tengo parada. Lirven, por favor. Madre mía. Seguro que tú ves a los juzgandos estos del tenis. Bueno, Rina y Gaudí. Si quieres, te puedes ir a. ¿Cómo se llama? Seguro que está aquí. No, no está aquí. A. Joder, a lo de los robots. ¿Vale? A Mazinger Z, a todo esto, a Gundam. No me suelen gustar de deportes. Pero si no te gusta ninguno, no te gusta Sao, no te gusta Doctor Stone. ¿Te gusta Overlord? El del vóley sí me moló, pero ya. Haikyuu está guay. La sección retro, sí. Este también lo recomiendo, Overlord. Está muy bien. Tiene su toque de humor y su toque gracioso con este personaje. Bueno, con casi todos, pero
Sobre todo este personaje. Ese está muy bien. Es de... Es un poco como Sao, entre comillas. Juan, mi alerta de follo es un anime, lo saben, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué quiere? ¿Qué pasa con eso? No te puedo decir que no te gusta ninguno. ¿Qué ha escrito? No lo puedo ver. ¿Qué ha escrito? Y me echaron. ¿Te echaron por poner Mayus? ¡Boom! Te jodes. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De esta temporada. Bueno, ataca a los titanes. Por poner el automoto. Pues, es lo que hay. No, bueno, da igual. Es con I, ¿no? Así. Ataque a los titanes o Shingeki no Kyojin. No lo pienso repetir. Pues mala suerte. Este anime os lo recomiendo también. La Gitana, te lo recomiendo muchísimo. Pero no se lo ponga. No, no lo veas delante de tu hija. Si no la quieres traumar. Mejor no lo veas. Se veía venir. Este os lo recomiendo muchísimo. Pero como tenéis tiempo de ver todo eso, jugar, trabajar, vivir. ¿Sabes lo que es dormir? No, hombre. Venga, Dani, tío. Luego, si estás, nos vemos en el directo de por la tarde. Si te quieres pasar a ver el Chinchan. A ella se le gusta a Pepa la cerda. Entonces. Yo qué sé. Ahora mismo no se me ocurre. No se me ocurre ninguno de los que yo suelo ver. Yo ya no veo anime. ¿Y eso? ¿No ves anime? ¿Por qué? Que por cierto, va a haber anime de Diamond No Ace, que es de béisbol. Vale, va a haber una nueva temporada, ya está anunciada. De esto, que está muy bien, a mí me gusta. Y de Yowamuchi Pedal, creo. No, no, eso no. De esta va a haber temporada también. Lo que van a hacer doble peli es de. No, ¿cómo es? ¿Cómo era, tío? No me sale ahora. Es canal de recomendación de anime. Ah, vale. Los de monstruos, tentáculos y eso. Eso, Haikyuu, que no me salía ahora. Este. Gracias, Yuna. Que no me estaba saliendo. De este es de Boli que dice. Que ha dicho Lirven. No encontré un anime que me apetezca. Vaya. Haikyuu. Que es de Boli, también está muy bien. Pero no me gusta lo que han decidido. Han decidido que la última temporada, entre comillas, o el último arco final, sean dos pelis. Y por lo visto, la gente que sí lee el manga y tal dice que no va a estar muy bien porque va a ser muy rápido. Y todavía, por lo visto, queda bastante manga. Entonces, no sé. Veremos. Veremos a ver. Y poco más, no es que no veo, yo no veo tanto anime. La Yetana, tengo uno que a lo mejor te va a gustar. No, me he equivocado. ¿Cómo no me sale? ¿Por qué? ¿La han quitado de aquí? Aquí, este. Es junto. Sí. Aquí está, aquí está. Esto. Es más 18. Pero no hay. No hay. A ver. ¿Cómo te lo explico?
Es más 18, pero no es, no llega a ser porno, ¿vale? Es para adultos. Y es súper cómico, muchas de las situaciones. Y ya está. Solo he visto ese y ya no he visto ninguno más. Hay muchos, yo qué sé. Es que de esta temporada no hay ninguno que me llame la atención. Esto, Doctor Stone, os lo recomiendo. Overlord, me gusta mucho. ¿Dónde está? Overlord. Dale, te paso la página que te dije. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay mucho más. Había uno de... ¿Qué manía con las niñas con uniforme? Son japoneses, la Yetana, ¿qué esperas? Pues si vieras este, el Kagegurui, perdón, esto es un OVA. Esto son, es un instituto, ¿vale? En el que se apuestan dinero, se va de juego. Y hay algunas muy turbio. Yo soy muy noob en anime. Recién terminé algunos con amigos, amigas. El héroe del escudo. Esa también, el Tate no Yusha. Tate no Yusha también lo recomiendo. La segunda temporada. Esta temporada ha estado. Me. En ese instituto se corren por apostar. Sí. A mí el anime que más me gusta, aparte de SNK, sería Danganronpa. Yo qué va. Ya, pero con la excusa de ser japoneses pueden ser pedos. No lo entiendo. Si lo hicieran aquí, lo banearían. A ver. Babear los japoneses. Sí, los japoneses babean. Es que no. No es que. Es que es difícil de explicar la Yetana. ¿Hay pedofilia en Japón? Hay. Digamos. O sea, no. ¿Cómo explicarlo? Los nipones son muy turbios, sí. O sea, no. Un tío por la calle no te va. O sea, es muy raro que en Japón te violen. Quizás te toquen. Pero por lo que la gente dice de Japón, de ti, o sea, tíos y tías españolas que han ido allí a Japón y han vivido allí mucho tiempo, no es. O sea, no te va a pasar. Pero sí es verdad que en el tema porno, en este caso, sí hay pedofilia, ¿vale? El problema está, es que es muy difícil, no es fácil de explicar. Sí, no, 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 sí, o sea, existen vídeos. No, no de menores, ¿vale? Porque es ilegal y allí es muy, son muy duros con las leyes. Pero sí es verdad que hay pelis y discos de, o vídeos, lo que sea, de, a lo mejor de tías de 21 años que se hacen pasar por menores. Pues claro que habrá. Ah, no, yo desde el punto de vista de madre, me engorilo, ya. No, no, sí es normal. Pero es verdad que. O sea, ¿existe la pedofilia como tal? Sí. No, a lo mejor, como puede ver aquí, en España, por ejemplo, que sí hay. Sí hay casos de abuso a menores. Muchísimos. Tanto tíos como tías, sobre todo niñas. Pero allí no, allí realmente no te va a pasar nada. Lo que pasa es que tienen una obsesión muy grande, ¿vale? O sea, de gente que ha estado allí. Tienen la obsesión con la infancia enorme. Y todo ello es debido a que ellos, o sea, los japoneses, sobre todo los hombres, ¿no? Cuando terminan de estudiar, dedican prácticamente todo su tiempo. En Japón es más. Sí, es más glorificado. Dedican toda su vida a trabajar. Literalmente. Y tener responsabilidad. Entonces, hay un problema.
Pero viendo qué tal sobre esas niñas que las tienen como celebrities. Sí. Pero no son niñas, ¿eh? No son niñas. Que es lo peor. Las idol, todas tienen de 25 para arriba. Mira. Yo vi. Bueno, vi y me gusta. Esto, bueno, este no es. Esto es Amazon, tío. No es la nueva pestaña que he abierto. Vi Love Live, ¿vale? Este grupo. Es un anime, ¿vale? De chavalas de preparatoria que hacen un grupo de idols, ¿vale? Si vemos. Tú dices, va, esto es solo un anime. No. No es solo un anime. Las seiyuu, que se conoce que son las dobladoras, cantaban, ¿vale? Y esta es una. Y esta tiene ya casi 40 tacos. Tiene 36 años. Pero tú la ves y tú dices, hostia, es que no parece una chica de 36 años. No, esta es del anime. No hay de concierto, más de concierto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que realmente hay. Mira, esta es otra. Uy. Esta es otra. ¿Esta cuánto tiene? 33. ¿Vale? Este es lo que ocurre allí. Que las hacen más infantiles. Por eso mismo, porque están muy obsesionados. Voy a ponerme a hacer monitos en el siguiente directo, a ver si cuela. Puedes probar, a ver. Puedes probar, a ver. Pero ya te digo, es que tienen un problema muy grande. Hasta los 25 años, en Japón, sigues siendo un niño. O un chaval. O un adolescente. Cuando ya empiezas a trabajar y te dan todas las responsabilidades de golpe, es cuando viene el problema. Entonces, glorifican mucho los japoneses la infancia por eso mismo, porque no la tienen. Es algo que eran muy felices en ese momento y cuando son adultos ya dejan de serlo, pero brutal. Brutal. Porque le dedican muchísimas horas al trabajo. No tienen tiempo ni para respirar. Soy una niña para los jubilados. A la... Entonces, claro. Tienen un problema. Tienen un problema. Ya no es solo el hecho de esa pedofilia, digamos, que tienen. Pero es así, es que ellos prácticamente son robots, los japoneses. Yo os recomiendo canales, por ejemplo, como Kira Sensei o tal, que hablan mucho sobre Japón y de las cosas negativas, ¿vale? Porque las cosas bonitas todas las conocemos, ¿no? Pero las cosas que no se ven o se ven ya estando allí mucho, mucho tiempo. Son las que cuentan. Y hablan de estos temas también. Han hablado de estos temas. Japón es un país que está muy bien, pero tiene una mentalidad muy... Perdón. Siento si no escribo, no digo mucho, pero entre que estoy jugando el directo y los cañonazos, no escribo nada. Tú tranquila, Yuna. No te preocupes. Eso. Los japoneses viven por y para el trabajo. De hecho, me gusta mucho. Vi una comparativa en Twitter. Porque no sé si. Bueno, puede ser que la pueda. Nolita, me ha seguido en Twitter, me ha saltado en el móvil. Muchas gracias, Nolo, por seguirme en Twitter. No, pero sin embargo, lo de la mujer Nolo, tío, es súper raro. Es un machismo súper raro.
Porque en este caso, ¿no? Por ejemplo, ja en Japón no me gusta nada. No, pero sin embargo, controlan todo, tío. O sea, la mujer en Japón, ¿vale? Es dueña y señora del hogar. Literalmente. Tanto de la casa, o sea, se encarga de hacer las tareas de casa, ¿vale? Es ama de casa. Pero se encarga de la economía del hogar. También. Cosa que, por ejemplo, lo que aquí dicen, no, le... A ver, cosa, entre comillas, que no es normal, pero bueno, lo típico sería que el marido le diera dinero a la mujer para que se lo gastase, ¿no? Aquí, en Occidente, ¿no? Allí no. Allí es la mujer la que le tiene que dar dinero al marido. O sea, es un machismo súper raro, tío. Porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Te tienes que casar, ¿vale? O sea, si hacer tu carrera profesional, entre comillas, está mal visto. Está cambiando eso, ¿vale? Pero entre comillas está mal visto. Pero eso es machismo también, porque es como que el marido le da pereza hacer. No sé, pero es que es muy raro. O sea, es la que maneja el dinero de la casa. Es la que... La que... A ver, cuida a los hijos, ¿no? También. Cuida la casa y todo. El marido lo único es... Vive por y para el trabajo. Ah, no. Es... No, no, esta sí. Allí en Japón sí. Que es lo más raro, por eso te digo. En Japón, la... De hecho, hay... Hay divorcios cuando ya son viejos. Porque el marido cuando se jubila ya no tiene nada que hacer. Porque no sabe hacer nada. Eso, vivía por y para el trabajo. Y, si, y la mujer pues hacía lo que le daba la gana. Iba a comprar, se iba con sus amigas. Es que es muy raro. Es que es una cosa que no sé. O sea, a ver, no tiene sentido, ¿no? Me refiero. Que, o sea, te quitan de poder hacer tu carrera profesional. Sin embargo... Luego puedes hacer lo que te dé la gana. Es que no entiendo, ¿sabes? Es lo raro. Es muy raro. Japón es muy... en ese sentido es súper raro. Porque tiene ese machismo de... del techo de cristal. De no poder avanzar profesionalmente. Pero luego... Eres la señora. Pero tú mira quién está en las posiciones de poder. Sí, no. Sí, por eso te digo. Que eso es verdad. Sí, hay muy pocas mujeres. Pero... Por eso te digo que luego... es súper raro. No es un machismo tan bruto como... Sí. Eso sí, en la sociedad está mucho más... metido. O sea, es que Japón es demasiado... tradicionalista. Pero por eso te digo, es que no es un machismo normal de decir... la mujer... Se tiene que quedar en la casa y tiene que hacer solo las tareas de la casa. No, no. Aparte de hacer las tareas de la casa, de cuidar a los hijos, es la dueña del dinero. Es... O sea, luego compra y se va con sus amigas y puede hacer todo lo que quiera. No, pero... Es que es lo que te digo. O sea, que tienes razón, que es verdad. Pero luego, el tema del trabajo en Japón, eres... O sea, no... Es que no sé cómo explicarlo. No eres un esclavo, pero vamos. Eres un número. Eres un número. En Japón, para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuando entras... Sí. A ver, es machismo, evidentemente. La mujer tiene que tener su posibilidad o su elección de poder avanzar profesionalmente. Eso está claro. Pero por eso digo, que es raro. Es que no sé. Es como el marido se encarga de ser un trabajador y vivir súper mal, porque los trabajadores no viven precisamente bien. Sí. Sí. No, es que es verdad. O sea, para que yo de las cosas que veo, ¿no? De en YouTube y tal, de la gente que ha estado allí, ha vivido allí, ha trabajado allí. Empiezan a trabajar
sé, hasta las 7, ¿no? O a las 6. Y salen, tienen su jornada con sus reuniones, todas sus pescas japonesas, porque tienen súper, muchas cosas súper raras. Y luego, por ejemplo, imagínate que es un lunes, ¿vale? O miércoles, da igual. Y cuando termina el trabajo, dice tu jefe, pues vámonos todos al bar. ¿Vale? Tú, aunque tú no quieras, tienes que ir al bar. Y aunque tú no quieras, tienes que ir a beber. Y a lo mejor tú ese día llegas a las 2 o a las 3 de la mañana, todo doblado, porque estás obligado a ir al bar y a ir a beber. Porque si no quedas mal. ¿Sabéis? Por eso os digo, es machismo, sí, porque la mujer tiene que tener su opción de poder avanzar profesionalmente. Pero es que luego, es que es lo que digo. O sea, ella es la dueña y señora de la casa, y cuando el marido se jubila, muchas veces se divorcian porque el tío está ahí que no sabe hacer nada. Porque no, nunca ha tenido tiempo entre que desde que era chico empieza a estudiar, se mata estudiando. Luego, cuando termina de estudiar, se mete en una empresa, porque eso es casi casi directo, ¿vale? Y ese hombre al final del día lo que quiere hacer es dormir, porque está reventado. Por eso os digo que es que no sé, Japón tiene una mentalidad muy muy rara, muy muy rara, muy compleja. Son robots, literalmente. Son robots. Porque luego además, eso, a lo mejor tienes un día libre y ahora te llama tu jefe para ir a jugar al golf con unos clientes. Pues tienes que ir a jugar al golf. Y te lo pagas tú. ¿Sabes? Por eso os digo, lo de Japón es que es... No podemos mirarlo, o sea, podemos compararlo desde nuestro punto de vista occidental, pero hay que entenderlo desde el punto de vista japonés. Todo. Porque muchas son tradiciones que están mal. Por ejemplo, el tema de la mujer está mal. Coño, una mujer tiene que tener su derecho a poder trabajar, ¿no? Y hacer lo que quiera. O si quiere ser ama de casa, que sea su elección. Que ya eso está cambiando, ¿vale? Poco a poco, muy lentamente, pero está cambiando. Pero luego en otras cosas siguen súper, súper atrasados. Luego es verdad que a la hora de trabajar son unos máquinas. Literalmente, son robots. A la hora de trabajar, los japoneses son muy buenos. Son muy metódicos y hacen las cosas de puta madre. Pero luego tienen ciertos comportamientos dentro de las empresas que no son buenos. Como eso. Que tú termine tu jornada laboral y te diga tu jefe que todo el mundo al bar, ¿sabes? A beber. De hecho, se compara mucho, lo que iba a decir, en Twitter. Bueno, da igual, lo puedo decir. Se compara el padre de Nobita y el padre de Shin-chan, ¿vale? El padre de Nobita es el típico japonés. El típico padre japonés que hace planes con su familia, pero lo tiene que cancelar a última hora porque le sale una partida de golf con el jefe y unos clientes y tiene que ir, ¿vale? Y bebe lo que beba el jefe y le sirve. Exacto. Exacto. También. Y pues el padre de Nobita es el típico padre japonés. Y lo más lo comparan así, literalmente. Es el típico padre japonés. Y el padre de Shin-chan, no. El padre de Shin-chan es todo lo contrario. Es un padre que... O sea, es un hombre japonés que vive por y para su familia. Que tiene sus discusiones con Misae, pero... ama a Misae. Y quiere vivir con ella y tal. Y el de Nobita es eso, todo lo, es la mentalidad japonesa. Literal, es así. Y es que, por eso os digo, Japón tiene cosas muy buenas, pero tiene otras que es como, tío. Es para reventarle la cabeza y decir, tío, no. Esa actitud de tal, no. De hecho, si tú eres
Tienes nombre, ¿vale? Pasa que yo no me lo sé. Eres el novato de la empresa. Tú te vas a dedicar a servir a la peña. Básicamente. Salud mental tienen poca. Literalmente. No tienen salud mental. Por eso hay una alta tasa de suicidios. Por eso son los hombres los que más se suicidan. Porque viven por y para trabajar. Es que ese es el problema. Que es lo que decía. Es verdad que existe ese machismo tan raro que tienen. Pero es que, por suerte aquí en España la cosa va cambiando. El tema de igualdad nos queda cambiado, pero viendo cómo está la cosa en otro lugar del mundo, vamos por un camino. Sí, no, sí, España es uno de los países más seguros para nacer mujer. Aunque creo que ahora la estadística ha bajado un poco. Pero bueno. Es uno de los países más seguros para ser mujer. Y es un dato estadístico. En Japón, por ejemplo, ya os digo. A lo más que te vas a encontrar es gente haciendo guarradas. Pero no. Ya volví que me perdí. Nada, hablábamos de los japoneses. De cómo es Japón. Tema de trabajo, tema de mujer, tema de tal. Que tienen un machismo muy raro. Que es raro. No deja de ser raro. No deja de ser machismo, pero no deja de ser raro. Vamos, también te digo que a mí me gustaría poder quedarme en mi casa. Yo limpio la casa. No, no. No, pero que es raro, es raro. Es raro. El tema de eso, sobre todo el tema de la mujer, es que no tiene sentido. Pero bueno, ya está cambiando eso, ¿eh? Ya os digo. De los que viven allí, por ejemplo, Kira-sensei, que es un youtuber de allí de Japón. Bueno, allí de Japón no, es español, pero vive allí en Japón. Y se casa con una japonesa. Dice que está cambiando. ¿Cómo es esa mina? Ya llegamos al final. Pasa que voy picando piedra y carbón. Para avanzar más rápido con las mermeladas. Vaya diamante más duro, ¿no? Claro, leche. Y luego también cuentan que conocen casos, por ejemplo, de japonesas o japoneses, no, sobre todo japonesas, que han salido fuera de Japón, se han ido aquí a España o a Latinoamérica y tal, se casan con un latino o incluso japoneses. O japonesas que hayan nacido fuera de Japón. Se casan y tal. Y todo bien, todo tranquilo. Y cuando van a vivir a Japón, por el motivo que sea. No sé. Tienen un. Japón tiene un aura que se contagia. Y si antes era, digamos, un japonés, una japonesa más occidental, con una mentalidad más occidental, cuando llega a Japón. Japón lo consume y se vuelve un japonés o japonesa más. Con todo lo que ello conlleva. Ser cuadriculada o cuadriculado. Tener que hacer las cosas con todos los protocolos que hay en Japón. Porque Japón tiene protocolos para todo. Y eso lo cuentan, que conoce. Gente que se ha divorciado de su pareja japonesa o japonés porque de repente al llegar a Japón cambian la personalidad totalmente. Japón. Quizás mi forma de ver las cosas. Soy el único varón de cinco hermanas y siempre he sido el sexo débil. Joder. Muy mal, Nolo. Tenías que haberte impuesto ahí. Haber dicho, aquí se hacen las cosas por mí. Pocha. No, mira. Se contagia la mentalidad de los japoneses. Sí. Adriania, ¿qué tal? Uy, vamos a ir ya para casa. Un segundito, me pica el oído. ¡Ey, Adriania! Gracias por el follow. Ay. Siempre estadística. Siempre estadística.
Pero eres más fuerte, Nolo. Tenías que haberte impuesto. No, hombre. Yo es que me he criado también con... O sea, yo no tengo hermanos. ¿Cómo que muy mal? Mujeres al poder, Juanmi. ¡No! Es broma, ¿eh? ¿Cómo va? Pues bien, aquí intentando conseguir el último logro de Hoja, o sea, el de Hoja, el de hacerte miembro de Hoja. Y nada, hablando, estábamos hablando de temas de Japón, de los japoneses y cómo son los japoneses y tal. Y nada, Yara no lo ha dicho que es el sexo débil, que se ha criado con cinco hermanas. Y le estoy diciendo que se tiene que haber impuesto. Tenía que haber dicho, aquí manda mi... Ocha. No, hombre. Es broma, ¿eh? Nada, yo también me he criado, o sea, yo no tengo hermanos, pero básicamente me he criado con mis primas. Tengo otro primo, pero más que nada con mis primas. Entonces, eso es lo bueno que ha podido tener Nolo, que ha podido conocer los secretos del mundo femenino. Le dan un sopapo si le decía eso, que verás. 5 semanas la virgen. ¿Cómo? Cinco hermanas, coño. Tendió semanas. Digo, 5 semanas, digo, ¿esta qué le pasa? Yo eso, yo con mi prima y con las primas de mi prima. Pensé que solo tenías una hermana, Manolo. Ahora nos ha mentido y son más. ¿Os imagináis? No, lo mentiroso. Hombre. Nada, pero... Yo qué sé. Yo... Tengo una máxima. Antes era normal ser más de 4 hermanos. Ya la cosa va cambiando. Sí. No, pero eso es verdad. En España hace 50 años o 60 años era normal tener muchos hijos. ¿De dónde sacaste las semanas? Porque he leído muy rápido, ¿vale? Habló la disléxica. Es muy caro tener hijos. No, no tengo falta de vista. Es que he leído muy rápido. En España, hace 50, 60 años o así. Bueno, incluso 30 o 40. Bueno, 30 ya no tanto. Pero 50, 60 sí. Era normal tener 6 hijos. Pero es por una razón muy sencilla. Cuanto antes empezase a trabajar esos hijos, antes más dinero puede entrar en casa. Ser caro no tanto, pero no, no se puede tampoco tener hijos a lo loco. Antes tenían varios y eran pobres y los sacaban adelante. Sí. Coño, mi madre son 6 hermanos. Y vivían en casa de mis abuelos 6, 7, 8, 9 personas. Y era un piso más grande que este. ¿Vale? Era más, es más grande que este. Que en el que vivo yo, que son 45 metros cuadrados. Pero vivían 9. Y vivían, tenían una habitación, dos habitaciones. Y en una tenían camas literas. Tengo 4 hermanas, 2 mayores, 2 más pequeñas que yo. Y... Tengo 4 hermanas, 2 mayores. Ah, 4, no habías dicho 5. La sociedad ha cambiado, la incorporación de la mujer del tema de la semana. Sí. Qué buen rollo para un día festivo, sí, hombre. No, pero, a ver. Ya no es por el hecho de que la mujer se haya incorporado al trabajo. Que también. Sino la mentalidad que tenemos hoy en día no es la misma. No tenemos, entre comillas, no tenemos esa necesidad de tener 6 hijos. Ah, 15.000, podemos tenerlo ya. Ya, tenemos... Uy, he regado, he manchado el suelo. Que de 5 hermanos es el único varón. Ah, vale. Sin Manolo en el medio, como los jueves. Es como los miércoles, Lirven. Son 5. Lo que pasa es que lo puso en femenino por estar en minoría. Ya. No tengo la necesidad de tener ni siquiera uno, gracias. Es que es como, no sé.
Yo de verdad, yo ahora mismo, y mira que tengo ya casi, bueno, Lirven también, yo también tengo ya casi 30 años, y no me veo todavía con hijos. Sinceramente. ¿Por qué se ha hecho eso antes? Ah, se está haciendo, vale. Pero Angélica no tendrá hermanos. Yo no es que no vea. Es que no puedo. Ah. Vaya. Lo siento mucho, Lirvin. Yo no sé si puedo, ¿no? Pero no. Yo es que no me veo. No. Es que tengo la costumbre de decir hermanas cuando hablo del conjunto porque estoy en minoría. Ya. A ver, sigo viviendo con mis padres. ¿Tú dónde crees que vivo? ¿Dónde crees que vivo yo, Lisbeth? Vivo con mis padres todavía. Que eso, que me hace gracia, joder. Qué coraje, me da mucho coraje Twitter, tío. Mira que me gusta la red social en sí porque veo las noticias de deportes, o sea, de Fórmula 1, de fútbol, algunas noticias normales. Es una choza, en una choza, Juanmi. Vivo en un piso de 45 metros cuadrados, Irving. No sé si te has enterado. Tengo prácticamente todos mis juegos ahí en una estantería, el más arriba de todas, apilados. Tengo una cama litera que la cama de arriba está llena de cosas. Porque no me caben ya en ningún sitio. Tengo un cuartillo alquilado para tener la bici. La bici y más cosas, ¿no? Más herramientas de mías y de mi padre. No sé si me entiendes, Lilbert. Que a ver, no es un chabolo. Que es mi casa, tío, pero. Pero es pequeña. Pero eso. Odio cuando nos intentan dejar a los jóvenes como entre vagos, borrachos, despreocupados de la vida. Y es como, tío, que nosotros queremos, o sea, cuando dicen, no, es que no quieren comprarse una casa. Claro que quiero vivir en mi puta casa, ¿sabes? ¿Quién no quiere tener una casa propia, tío? Si yo digo cuánto me salió mi casa hace 3 años, flipa. La mía, creo que le costaron 30.000 euros, creo. No sé. Yo sé que una de aquí al lado, la de al lado, 20.000, joder. Ya ves. Eso es lo que voy a ganar yo este año bruto. Que eso. Cuando dicen eso de no, es que no quiere. Los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar. No, no es que no quieren comprarse una casa. No, es que no quieren tener hijos. Tío, tú, de verdad os pensáis. Los periodistas guarros esos que dicen esas cosas. ¿De verdad pensáis que no queremos? No es que no podamos, ¿no? No, es que no queremos. Claro. Claro. No es que no queremos, no queremos, no. Pues yo claro que quiero tener mi casa. Sí, el problema es que por lo menos, bueno, no sé cómo está la cosa, pero últimamente no está tan sencilla. Claro. El problema está en que después de la crisis de 2008, que fue inmobiliaria, ya no dan hipotecas tan fácil. Que es uno de los fallos que tuvieron. Vicky vive en uno de los municipios más bonitos de la isla. Ah, que Vicky es canaria. Oh, uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vicky también es canaria. Uy, 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 uy. Es verdad, coño, si lo dijo Lirven. Es que no me acordaba ya. Yo, bueno, claro. A ver.
Mientras no vivas en La Palma. La neta que ahora es. Me das un 20% de la casa y los gastos los pagas tú. Sí. Pero a ver, tiene sentido y no tiene sentido. Lo que no tendrían que haber hecho era haber especulado con las hipotecas en 2008. Juanmi, es más, soy de la misma isla de Nolo. ¿De dónde? Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria. Yo nací en Las Palmas, pero viví. Bueno, mis padres vivían en Lanzarote. Creo que por la zona de Playa Blanca, puede ser. Algo así. Tenerife. Yo soy canario y viví y medio conejero. Pues como viví 3 años en Lanzarote. Yo, el año que viene, creo que queremos ir, tío. Queremos viajar a Lanzarote para ver aquello. Porque es que yo no me acuerdo. Yo es que no me acuerdo nada, tío. A ver, canario de nacimiento, tío. Es que no. A ver, me pasa así, ¿no? En plan, nací allí. No hay nada que me atañe, ¿sabes? Sí, exacto. Es que. Yo me considero sevillano andaluz, tío. Porque, o sea, andaluz. O sevillano. Porque me he criado aquí. De allí es que no. O sea, no tengo familia que sea de Canarias. Estuve 3 años. Nací allí. Sin más. Es que no. No es que reniegue de donde nací, pero. Joder. Es que no me acuerdo de nada de allí, ¿sabes? Y mis tradiciones, o sea, mis tradiciones no, pues, al fin y al cabo son las mismas, casi. Pero yo qué sé, mis costumbres son más las de aquí que las de allí, tío. Es lo que cuando pues tengo una prima, que es más mayor que yo, que ella sí ha vivido muchos años allí en Canarias. Y pues para ella sí tiene más cariño por aquello, pero es que yo, tío, es que no me acuerdo de nada, ¿sabes? De hecho, lo iba a decir antes. Yo cuando se estrenó. Cuando se estrenó Mulan, la vi en el barco que venía para pata. Soy hijo de la lava y el salitre. Soy el nuevo. Soy el rey. El rey de Poniente. Soy el rey de Poniente. Tío, un segundito. Que me parecía escuchar un zumbido, loco. Ah, no, eso era. Eso es para matar al caminante blanco, ¿no? Para el rey de la noche, ¿no? ¿No era? La leyenda esa. Vaya mojón de final de Juego de Tronos. Me cago en la hostia, tío, de verdad. Es que me parece tan absurdo. De verdad, o sea. Yo cuando lo vi me quedé diciendo, ¿qué? ¿Qué cojones ha pasado? O sea, venimos de glorificar y de tratar casi como un rey a Jon Nieve. Y de repente. De repente. ¿Vale? No, no, no se cargan a Jon Nieve, pero lo mandan a tomar por culo y se convierte en una república monárquica rara, ¿vale? O sea, no, no tiene sentido lo de Juego de Tronos. No tiene sentido. Yo sigo pensando, mi final de Juego de Tronos
hubiera sido que se hubiera destruido el trono de hierro, pero que John Nieve mandase, tío. O algo así, que fuese el rey John Nieve, tío, que es el heredero. Como volver a restituir la casa Targaryen, ¿sabéis? Era lo que a mí me hubiera gustado. Sí, no, la última temporada. No la última solo. Desde. O sea, tres últimas temporadas. Súper mal la serie. Súper, súper, súper mal. Bien, ya tenemos vagoneta. Que no nos vale de mucho, pero bueno. Aquí no vienen los Yunimos. Tenemos a unos obreros. A mí es que no. Mira, la mayor diferencia, Nolo. No sé si a vosotros os pasaba. A mí me gusta mucho inventarme las teorías. O sea, cuando termino, por ejemplo, con Juego de Tronos, terminaba la temporada y decía, bueno, a ver qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir después y tal? Venga, Vicky, yo voy a cerrar en nada también. Ya llevamos 2 horas y 20. Venga, nos portaremos mal, destruiremos todos. ¡Arriba el capitalismo! No, hombre. A mí me pasaba, tío, eso. Yo me gustaba decir, hostia, tío, ¿qué va a pasar? Pues este va a hacer no sé qué, el otro no sé cuánto, ¿no? Lo típico. Y la mayor diferencia me pegó en la quinta o en la sexta por ahí. Que de repente todo lo que yo me. Toda la película que yo me he montado en mi cabeza, lo acertaba. Porque en todas las temporadas anteriores, no. Como no sabía qué pasaba, porque yo no me leí los libros, pues no acertaba nunca. O alguna. Una de 10, por ejemplo. Sin embargo, a partir de la sexta, ya acertaba 5 de 10. Por ejemplo, ¿no? Por poner un dato, ¿no? Una cifra. Y ya en la última acerté 9 de 10, por lo menos. De las cosas que pasaban, ya. Ya es que se veía venir. Se veía venir. Dejó de ser previsible. Y eso mató la serie también. Molaba mucho que no pudiese saber qué iba a pasar. Molaba mucho, pero. Como se quedaron sin libros y se tuvieron que inventar la mayoría de cosas, pues. Es lo que pasa. Igual que. Yo esperaba que Jamie se cargase a la hermana, a Cersei, por todo lo que había hecho. Un final. Un clan gitano riba el trono de hierro y lo funde y no le queda más remedio que fundar la República Popular. Sí. Es que, de verdad, tío. Roba, sí, roba. Es que es súper absurdo, tío. No. Que el trono de hierro lo destruye Jaime y se tenía que cargar a la hermana. Sí. Sí, yo lo hubiera visto. Y eso yo es lo que pensaba que iba a ocurrir. Que iba a matar a la hermana. Por lo de la leyenda de esta, de la bruja rana, esa, como se llama. Y no. Simplemente lo hacen como. Claro, le abraza, por eso tiene la mano en el cuello. Y mueren los dos juntos. Sí, pero la predicción lo hicieron así. Sí, pero sin embargo no lo mata. Lo mata la gravedad del edificio. Es que absurdo. Y para mí, lo de Arya, es que no me cuadra, tío. No sé. Pero bueno, lo de Arya está ahí en raro. Lo de Arya lo dejo aparte porque es. Y por eso odiaba al enano, porque siempre eso. Sí. Sí. Y sin embargo, no. Yo lo de Arya lo dejo ahí apartado porque es un poco raro. Tendría que leerme los libros mejor. O sea, antes. Y verme la serie otra vez. Porque es muy complicado. Lo de Arya es muy complicado. Pero sin embargo, lo de Jon Nieve. Yo esperaba que. O sea, que muriese Daenerys y Jon Nieve volviese a reinar como Targaryen. Pero mucho más laxo y haber hecho. Bueno, pero como el tema de lo que hacen al final de una república extraña, porque es una república extraña,
Que hubiera, lo hubiera hecho John Nieve como rey. Pero. Sí, o sea, quitando las dos, tres últimas temporadas, la serie fue muy buena. De hecho, es la única serie que me ha llamado a mí la atención. Yo, si enseño yo mi Netflix, por ejemplo, yo no veo series. No me gustan las series. Veo anime y pocos, además. Me gustan más las pelis. Y Juego de Tronos fue una serie que me enganchó mucho y me gustaba. Pero el final, tío. No es que esté mal, es que no sé, no me gusta, no me cuadra con todo lo que se veía viendo. Se venía viendo en la serie. No sé, nos enteraremos del verdadero final cuando el gordo cabrón escriba sus putos libros, porque como el tío no escribe, pues es lo que hay. Ojalá, ojalá termine, porque me gustaría leerlos, pero no se puede. ¿Usted está jugando Praxis? No me jodas. Esto es. Tío, pues voy a hacer una raid a Praxis. Pues nada, majos. Vamos a hacer una raid a Praxis, que está en directo, jugando a Tower of Fantasy. Que hace mucho tiempo que no le hago una raid a este chaval, a este hombre, que es colega mío. Pasa que tiene un horario más diferente. Así que nada, muchísimas gracias, tío, a todos por pasaros y por los hosts. Lirven, Nolo, Dani, Pies, Rayetana, Adriania, Yuna, Vicky, todos, que sois muchos ya, tío. Y nada, luego, vale, recordad, a las 4:30, directo jugando al Shinchan, ¿vale? Shinchan, mis vacaciones con el profesor, la semana infinita. Así que nada, os dejo con Praxis, que es un buen amigo mío. Y nada, nos vemos luego. Adiós, que tengáis un buen día.